A, apto para toda la familia. La semana. Buenos días, bienvenidos a una emisión más de tu programa Así de Fácil. Me da mucho gusto saludarte y recibirte en este inicio de semana, lunes, con toda la actitud. Ya empezamos a reactivar algunos de los centros comerciales, pero yo te hago hincapié, por favor, que tengas mucho cuidado al momento de salir. El uso del cubrebocas es muy importante. Agua, jabón, si puedes tener dentro de tu bolsa, también gel antibacterial para evitar un poco más la propagación de este virus. El hecho de que ya estemos en semáforo naranja no quiere decir que tenemos que bajar la guardia, sino tener todas las medidas necesarias. Y antes de comenzar el programa, yo quiero agradecer a la señora Rocío Armida, que me dio el mandil que porto el día de hoy. Me encantó, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar el programa, como siempre, una con toda la actitud y con las mejores recetas. Estamos en septiembre, señores. La gastronomía mexicana es muy extensa y por eso el día de hoy nos acompaña Jocelyn Alcudia e Itzel Hernández, que nos traen unos ricos antojitos mexicanos, ¿verdad? Claro que sí. Les vamos a presentar el día de hoy unos platillos mexicanos con un toque saludable. Exactamente, porque ellas dos son nutriólogas, pero no por el hecho de que sea una comida saludable, tiene que salirse de la parte de lo rico de los mexicanos, porque a nosotros nos gusta, definitivamente yo creo que una de las cosas que nos caracterizan a los mexicanos es que nos gusta el sabor de la comida, ¿no? Sí, claro, resaltar los alimentos también forma parte de lo saludable, no quiere decir que por algo que nos vayamos a cuidar en una parte, tengamos que descuidar la parte del sabor, del olor, de la vista, de los colores. Exactamente, porque siempre pensamos, bueno, cada vez que vamos a entrar a una dieta, decimos, es algo aburrido, híjole, ya viene el 15 de septiembre, y a partir de ahorita vienen las fechas septiembre, octubre, noviembre, diciembre, que son las fiestas, pues, de más apogeo para las fiestas. Quizás no ahorita en estos momentos, a como está la situación, no podemos salir de fiesta, pero podemos celebrar ahí en casita, ¿no? Y obviamente claro, con un excelente platillo, pero aparte de ser excelente, muy saludable. Sí, claro, ahorita ya que vienen las fiestas, como bien lo mencionas, ya es tiempo de comer, pero ya que no podemos salir, podemos disfrutarlo en casa, con nuestra familia, con nuestros padres, hermanos, pero también cuidarnos en la parte de la alimentación, no descuidarnos tanto. Exactamente, aparte que ya faltan 3 meses para Navidad, y en Navidad todos se quieren ver pero estilizados para entrar en el vestido, y dicen, bueno, pero es que viene el 15 de septiembre, el grito, tengo que disfrutar con la familia también. Bueno, pues quédense ahí en su programa Así de Fácil, porque vamos a tener unas recetas que, a ver, Jocelyn, cuéntame cuáles son esas recetas que tenemos tan mexicanas el día de hoy. Bien, ahora les traemos unos antojitos mexicanos en versión saludable. Primero vamos a preparar unos chiles rellenos, también vamos a preparar unos tacos de carne asada y por último unas tostadas también de carne molida. Entonces, el chile relleno, el taco de carne asada y unas tostadas no está fuera de lo nutricionalmente hablando de lo saludable. No, claro que no. Cualquier platillo se puede buscar siempre una versión más saludable, cuidando la cantidad y la calidad de lo que estamos consumiendo, que es lo que venimos a mostrarles el día de hoy. Pues me lo van a ir explicando. ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a iniciar con el chile relleno. ¿Qué les parece si voy dando los ingredientes de este chilito relleno? Y ya saben, ahí en casita, lápiz y papel, cada vez que vayan a ver su programa Así de Fácil, para anotar todos y cada uno de los ingredientes del día de hoy. Y para este chile relleno en salsa de tomate vamos a necesitar una pieza de chile poblano, 40 gramos de carne molida magra de res, sal con pimienta y ajo, 2 cucharaditas de aceite, 1/4 taza de cebolla, 15 gramos de queso Oaxaca y 2 piezas de tomate. Ahí estamos con los ingredientes. Fíjate que
que aquí estoy viendo que utilizan el queso Oaxaca. Normalmente cuando estamos dentro de una dieta, pues siempre nos mandan queso panela, ¿no? Siempre es queso panela, y querramoslo o no, inclusive uno como nutriólogo sabe que no sabe igual que los otros quesos, ¿no? ¿Esta cantidad y esta porción de 15 gramos es la recomendable? Realmente sí, la cantidad de grasa que aporta el queso de hebra o queso Oaxaca comparado con el queso panela, aquí lo importante es hablar de porciones. Muy bien. Elegimos el queso de hebra para no perder la parte rica o del sabor del platillo. El queso panela, al tener menor contenido de grasa, pues sabe diferente. Claro, bueno, entonces, ¿qué les parece si comenzamos manos a la obra con este chilito relleno que yo sé que va a quedar buenísimo? ¿Cuál es el primer paso entonces? Bueno, primero necesitamos asar el chile poblano. Muy bien, ¿cuánto tiempo? A ver. Bueno, el tiempo es aproximadamente entre 5 a 8 minutos, esperando a que el chile se hace bien de todas las partes. Es importante que no nos pasemos de la cocción, porque si no se nos va a romper y no lo vamos a poder rellenar. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a esperar a que se vaya calentando el sartén, y lo que se está calentando el sartén para asar este chilito poblano, para hacer estos chiles rellenos. Te recuerdo los números en el estudio, son 99-32-89-25-78. Recuerda que si tienes alguna duda, alguna pregunta, estás de manteles largos, ¿quieres enviar algún saludo? Bueno, pues 99-32-89-25-78. Recuerda que nada más recibimos mensajes y WhatsApp. Y hablábamos acerca de que si me quiero hacer unos chilitos rellenos para este 15 de septiembre, pues no hay ningún problema, ¿no? También estoy comiendo muy saludable. El hecho son las porciones. Sí, claro, es muy importante cuidar la, como ya mencionaba, la cantidad y la calidad de lo que usemos. No es lo mismo si sometemos, por ejemplo, nuestro chile a una cocción que incluya mucha cantidad de aceite, o incluir, por ejemplo, el queso, que sea un queso muy con mucha cantidad de aceite. Hay que cuidar esa parte también. Mientras intercambiemos o veamos esa parte de los alimentos que contengan una menor cantidad de grasas, por ejemplo, de azúcares, de partes que no son tan saludables, se pueden incluir en nuestros platillos, incluso en nuestra vida diaria, no hay ningún problema. Perfecto. Y bueno, pues, si quieren, vamos haciendo alguna salsa o algo lo que va mientras se va calentando el sartén. Claro que sí, para acompañar a nuestro chile relleno necesitamos una salsa de tomate. Para eso vamos a necesitar los dos tomates, un cuarto de chile del que más les guste, puede ser jalapeño, puede ser serrano, un cuartito de cebolla y un diente de ajo. Perfecto, entonces vamos haciendo la salsa, claro, entonces en lo que se va calentando el sartén. Para esos chilitos rellenos, y yo creo que así como por cabeza o por persona, ¿como cuántos tocan, chicas? ¿Uno realmente? Podrían llegar a ser dos, porque lo que cuenta es la cantidad de carne que contiene nuestro chile relleno. Y pues las verduras realmente no tienen una cantidad alta de grasa o de algún nutriente que sea dañino para nuestra salud, no hay ningún problema. Solo moderar la cantidad de queso que vayamos a usar. No someterlo, por ejemplo, al capeado, sino sustituirlo, por ejemplo, sí, al horneado. Irlo, ¿no? Ajá, claro. Esa, cuidando la cocción del alimento, la parte que se le va a dar al cómo someter el alimento a la cocción. Eso es lo que vamos a cuidar en esta parte. Podrían ser de uno a dos chiles rellenos con moderada cantidad de queso. Perfecto. Eso que mencionas es muy importante, cuidar la cocción que se va a utilizar al momento de cocinar, y no nada más los chiles rellenos, ¿no? De manera general, porque en efecto también las verduras absorben el aceite, ¿no? Son, así es. Tienden a absorber mucho, así como los champiñones absorben absolutamente todo, inclusive hasta el agua. Pues también las verduras de manera muy general pues absorben todo, ¿no? Y si le ponemos, sí, claro, una alta cantidad de aceite o los hemos capeado, pues en vez de hacerlo, decimos muchas veces, es que está capeado, pero bueno, al fin y al cabo es verdura. Pero pues ya no lo hacemos tan saludable porque, bueno, pues al final lo hacemos muy aceitoso, ¿no? Sí, claro. De hecho, cualquier alimento que se somete al aceite, o sea, al freírlo, al momento de freírlo, absorbe más o menos el 70% del aceite. Y ya estamos hablando de una cocción poco saludable. Perfecto. Ahí lo vamos a conectar nada más. En la parte de abajito, recuérdame, tenemos ahí tomate, cebolla. Y en este caso, chile jalapeño. Y chile jalapeño. Bueno, ya en casita ya eligen si lo quieren con chile jalapeño.
yo en mi caso casi no como mucho chile, pues allá en casita ya que sea al gusto del cliente, ¿no? Y bueno, por acá ya tenemos un poquito ya caliente quizás este sartén. Vi que no le pusieron mucha cantidad de agua. No, la idea aquí es que nuestra salsa quede un poco espesa porque ahí vamos a sumergir el chile. Lo vamos a acompañar con un poquito de arroz. Perfecto, entonces vayan viendo más o menos las porciones. Ahorita en este caso, bueno, se trae un chilito nada más para hacer una porción. Que en realidad, bueno, pues ya nos acaban de decir las nutriólogas que puede ser de una a dos porciones, dependiendo obviamente pues la cocción y el tipo de queso que le pongamos. Y por acá le vamos a sacar el chisme a las nutriólogas. Pero antes de continuar, ya tenemos por allá la salsa, ya tenemos el chilito, vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa. Así de fácil. Tabasco acumula 10,221 contagios. Mientras tanto, en Tabasco continúan aumentando el número de casos. 223 casos más de COVID-19. Se confirmaron 794 contagios. 33 defunciones más en las últimas 24 horas. Los contagios y las muertes son una realidad. El próximo puede ser tú. Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter, porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá, yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A veces me quiero morir, porque no me están entendiendo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. La nueva normalidad se trata de cuidar nuestra salud y la de los demás. Por eso, yo soy solidario. Lavo mis manos con frecuencia usando agua y jabón para inactivar al coronavirus. Es momento de ganar esta batalla. Juntos y solidarios, saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. ¿Quieres descubrir el Edén de México? Hazlo con tu pasaporte Tabasco, tu pasaporte al Edén. Encuentra restaurantes, hoteles, tours, productos 100% tabasqueños y las promociones del día. Solo entra a pasaportetabasco.com o busca el código QR en nuestras redes sociales. También puedes registrar a tu empresa. Ven a vivir las mejores experiencias. Próximamente nos vemos en Tabasco. Secretaría de Turismo. Gobierno de Tabasco. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx. En los teléfonos 5556-818125 y 800-715-2000. O en la aplicación móvil CNDH Atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Únete con nosotros al homenaje en memoria de las personas fallecidas a causa del COVID-19, en el que autoridades estatales y de la Fuerza Armada de México realizarán un toque de silencio desde la explanada de Plaza de Armas a las 12 del día. Sigue diariamente la transmisión de esta ceremonia por Televisión Tabasqueña. Más que nunca, es un orgullo ser mexicano. Levantar la mirada y ver cómo a pesar de los tiempos difíciles, seguimos de pie, ayudándonos entre todos, cuidando de los nuestros y siendo héroes. Hoy que tú y nosotros hemos demostrado que ser mexicano es ser solidario, es romper en llanto y recuperar fuerzas. Porque no sabemos rendirnos, porque somos héroes. Hoy, más que nunca, hagamos ¡que México viva! ¡Que viva México! Septiembre, mes de la patria. ¿Eres joven y sales de casa sin necesidad porque crees que el COVID-19 no te enfermará? Te equivocas. Puedes contagiarte, no tener síntomas y ser portador, poniendo en riesgo a más población, sobre todo a personas con obesidad e hipertensión, por ejemplo,
amigos, papás o abuelos. Tu exceso de confianza los enferma. Mejor quédate en casa. Por tu salud y la de todos, cuídate. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. En la tiendita de Don Tomás, en la frutería de Doña Carmita o en la carnicería de Don José. En esta contingencia por COVID-19, compra local. Si necesitas hacer tu despensa, acude a los negocios cercanos a tu casa. De esta manera, apoyarás la economía de tus vecinos, evitas tomar transporte y hacer fila en el supermercado. Recuerda, usa cubrebocas y guarda tu sana distancia. Juntos y solidarios, saldremos adelante. SEDEC. Gobierno de Tabasco. Son esos colores de nuestra bandera, de verdad, y yo por acá me estoy moviendo un poquito la salsa por acá. Bueno, estábamos en la pausa comercial ahorita y le agregamos una cucharadita de aceite, ¿verdad? Es lo único, ya licuamos, por aquí hay tomate, cebolla, un pedacito de chile jalapeño, ya al gusto del cliente ahí en casita. Y bueno, pues aquí estamos con esta salsa de tomate. Ya igual pusimos a asar ese chile, inclusive lo desvenamos ahorita que estábamos ya en la pausa, ¿no, Itzel? Claro, la idea al momento de desvenar el chile es hacer un corte en forma de T, sin llegar tanto a la base, para que nuestro chile no se rompa. Eso es muy importante porque al momento de rellenarlo, no se va a abrir tanto. Entonces, tiene que tener esta forma, hay que quitar las venitas del chile y la semilla. Ahorita voy a cocer la carne, para eso piqué un cuartito de cebolla para darle sabor a la carne molida que vamos a utilizar para nuestro chile relleno. Que igual me explicabas que la carne molida que tenemos para el chile el día de hoy va a ser para las tostadas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tipo? Veo que inclusive me piden carne molida de res magra. A ver, así la pido y cuéntame qué beneficios tengo. Sí, la carne de res molida, de hecho hay magra y extra magra. Hablamos de magra, significa que no tiene tanta grasa. Es solamente aquí el aporte calórico. Queremos reducir un poco las calorías del platillo, así que es carne magra. Perfecto, entonces ya saben, cuando vayan a la carnicería, por esa carne molida, a lo mejor van a hacer chile relleno, a lo mejor van a hacer tostadas. Bueno, pues pidan la magra. Y fíjense que este fin de semana, exactamente el sábado, mi productor junto a Paquito Mesa se fueron a disfrutar a Colmalcalco del Festival del Cacao. Y nos trajeron inclusive un poco de información de este bello festival que me lo presumieron mucho. ¿Y qué les parece si vamos a verlo en lo que nosotros terminamos por acá de hacer este rico chilito relleno? ¿Reciben? ¡Ey, mi amor! A ese échale pero agua bendita a ese demonio. Muchas gracias. Te saludo con mucho cariño. ¿Cuál es tu nombre? Denis, estamos viendo. Mira, compadre, tómale papacito, ¿eh? Aquí venimos. ¡Sas! Los piecitos limpiecitos. ¡Tas! El tapetito. Y aquí, miren. Más que el antibacterial. Muchas felicidades, mi amor, porque están cumpliendo las normas de sanidad. ¡Qué hermoso! Tenosique, los quesos de Balancán, los quesos de, por supuesto, de Zapata, de Jonuta, pero sobre todo, querido amigo, ¿tu nombre completo? Hola, ¿qué tal? Jesús López, para servirle. ¿Cómo estás, Chuy? Muy bien. Oye, excelente. Pregunté por Jesús López, nadie. No, pregunta por Chuy. Sí, así me conocen todos. Oye, Chuy, primero que nada, felicidades. Estamos viendo que al entrar tenemos el tapete justamente para sanitizar, de ahí el gel antibacterial, pero sobre todo, lo que es la sana distancia. Mira, Alex, dame un camarazo. Vengan, por favor, hacienda la luz, siéntanse seguros, siéntanse tranquilos, buenos precios, pero sobre todo, cuidamos la salud de usted y su familia. Chuy, ¿cuánto tiempo siendo empresario? Llevamos realmente con la tienda 3 años, con la marca, sí. Pero para que la gente vea de qué se trata, papacito chulo, ¿qué es lo único que vendes? ¿Productos qué?
productos 100% tabasqueños. Mi producto es pasta de mole artesanal. Tómale, papacito. Tómale, porque esta mujer sí tiene su carácter y te va a agarrar chanclazos, ¿eh? Vean este mole delicioso, artesanal. Total. La receta original, ¿quién la preparó? Mi tía. ¿Sí? Mi tía. Ah, excelente. Tía. ¿Cómo te ha ido, mi vida, ahora con la venta de mole? Yo siempre te he visto en todos los festivales y siempre ha sido un éxito. Me ha ido, bueno, ahorita, gracias a Dios, ya vamos otra vez, esté repuntando. ¿Te afectó la pandemia, mi vida? Sí, a todos nos afectó, pero gracias a ello, hemos podido salir adelante con las redes sociales. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Eso que vemos aquí, qué es, querido hermano? Bueno, esto que está aquí delante son mazapanes. El mazapán es muy conocido en México. Solamente yo lo que hice fue, vamos a decir, disminuirle el porcentaje de azúcar y combinarlo con diferentes sabores como la cocoa, el nip de cacao, que son oriundos de aquí, de la región. Okay. Y te iba a preguntar, hablando de mis hermanos cubanos, ¿este tipo de golosina se prepara allá? Solamente conocen este cacahuate, que es el tostado, vamos a decir, lo más natural posible, porque yo me quise diferenciar mucho del cacahuate mexicano, en el sentido de que el cacahuate en Cuba se tuesta o se hornea sin aceite y sin grasa. ¿Estos son tus diseños, amiga? Así es, en Pedacitos de Amor tenemos una gran variedad de productos. Tenemos una línea tabasqueña que es la que está principalmente enfocada en el cacao y bordados tabasqueños. Y una línea casual que ya es más alambrismo, piedras naturales, cristales. Oye, amiga, estamos viendo en este momento imágenes para todas las partes del mundo a través de las redes sociales. ¿Qué opinas que tus diseños ya han llamado la atención a nivel internacional? Sí, bueno, estoy muy, muy contenta. De hecho, el año pasado estuvimos también en Jerusalén, en Israel, representando a Integrat y a todos los artesanos tabasqueños. Y claro, ¿tú viajaste a ese lugar o tus productos? Yo viajé en representación de Integrat. Bueno, gracias a Integrat se logró este viaje. Y bueno, tuve la oportunidad de llevar mis productos y productos también 100% tabasqueños. Oigan, qué impresionante de verdad que la artesanía tabasqueña llegue a Jerusalén, a Israel y sobre todo con este bello producto tan mexicano, tan tabasqueño que tenemos aquí los tabasqueños a la vuelta de la esquina que tiene muchísimos beneficios y ustedes como nutrólogas no me van a dejar mentir como lo es el cacao, ¿no? Así es, el cacao tiene muchos beneficios, hablando de la grasa, es una grasa saludable, eso nos beneficia al corazón, tiene muchos beneficios cardiovasculares, se pueden mencionar, y Tabasco es productor a nivel mundial, qué mejor que eso, que seamos nosotros los productores a nivel mundial. Y claro que lo podemos incluir en nuestra dieta diaria, no debe de haber ningún problema. Exactamente, el problema es que cuando el cacao, bueno, yo sé que a muchos chiquitos en la casa, inclusive a uno como adulto, pues le encanta el cacao con azúcar, ¿no? O sea, sí, de repente. Claro. Pero pues a veces nos elevamos las cantidades de azúcar y ahí es donde está el problema, porque pues tenemos que comerlo de manera virgen, como quien dice, ¿no? Claro, aquí de hecho en Comalcalco tenemos varias opciones en las haciendas cacaoteras. Se encuentran el chocolate amargo, el semiamargo, con arroz inflado, el chocolate blanco. Entonces esta es una muy buena opción si queremos consumir algún tipo de chocolate en vez de los comerciales. Exactamente. No se vayan a comprar chocolates comerciales aquí, como dice Itzel, sino prefiramos obviamente el consumo local, así obviamente también apoyamos la economía local y aparte estamos consumiendo un producto 100% saludable. Y por acá veo que ya estás justamente también con la carne molida. No le agregamos aceite, vi que lo estás haciendo con, bueno, tantito. Una cucharadita, ¿no? Sí, una cucharadita y le colocamos cilantro y cebolla para citronar. El aceite fue para citronar un poco la cebolla y para darle un poquito más de sabor. Ya coloqué la carne que ya venía marinada. Le pusimos ajo, le pusimos sal y pimienta negra. Ahí estamos. ¿Cuánto tiempo dejo marinar la carne para que agarre un rico sabor? Bueno, yo la dejé desde ayer. Desde ayer. Entonces vamos a cocinar de un día para otro, obviamente. Tratar de marinar las cosas, la carne, para el momento de hacer ya no necesitar tanto aditivo, ¿no? O condimentos fuera o estos cuadritos que luego acostumbramos a poner que contienen unas altas cantidades de sodio. Pues mejor marinar con condimentos de manera natural, ¿no? Y aparte que son digestivos. Claro que sí. Si nosotros marinamos
la carne un día antes agarra muchísimo más sabor y ya no es necesario, como mencionas, el estarle añadiendo más cosas innecesarias realmente. Perfecto, bueno, pues aquí vamos a continuar. No sé si ya esté la carne, le falta un poquito, ¿tú cómo lo ves? Le falta un poquito. A mí me gusta que ya el agua esté totalmente seca y que empiece como que a dorarse. Perfecto, en lo que tú estás por allá cocinando esta rica carne, también les quiero dar la información acerca de estas avenas con cacao que tenemos inclusive aquí en el foro. Nos trajeron desde el Rincón Chocoarte, que está en el centro de Cárdenas, en la zona remodelada, al lado de Finanzas. El número es 937-120-9497. Vuelvo a repetir los números: 937-120-9497. En un momento más, yo me voy a tomar un vaso de esta rica avena con cacao Glifal. Ahí estamos con la avena, la estamos viendo. Y ya estamos a punto de terminar de cocinar esta rica carne que Itzel dice que le falta un poquito, pero en lo que terminamos, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa? Así de fácil, porque todavía nos faltan más antojitos mexicanos. ¿Usarás el transporte público? Evita contagiarte de COVID-19 siguiendo estas recomendaciones. Utiliza cubrebocas. Es obligatorio para choferes y pasajeros. Usa gel antibacterial luego de pagar o recibir dinero. Siéntate a metro y medio del chofer o pasajeros. Y si es taxi o pochimóvil, ocupa el asiento trasero. Por tu salud y la de todos, cuídate. Secretaría de Movilidad. Gobierno de Tabasco. UNED es tu mejor opción para estudiar una carrera. Horario semiescolarizado, maestros altamente capacitados, instalaciones de vanguardia. No lo pienses más. Termina tu carrera en 3 años. Prepárate para el éxito. Prepárate para la vida. Universidad de Negocios de Tabasco. Mañana, cuando nuestro México haya regresado a su curso normal y estemos mejor que ahora, recordaremos los días difíciles, sobre todo... Recordaremos nuestro esfuerzo y todas las ganas que le echamos para un día graduarnos y cumplir nuestros sueños. Súbete a este nuevo ciclo escolar. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Oye, ¿te llegó el audio de WhatsApp? No, ¿qué dice? Que ya está lleno el hospital. ¿Y quién lo dice? El primo de un amigo. El primo de un amigo no es una fuente oficial. En tiempos de contingencia, evita propagar el miedo, las mentiras y la desinformación. Ante los rumores, no te alarmes. Mejor infórmate. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. El combate frontal a la corrupción, la austeridad republicana y los 95 de 100 compromisos cumplidos fueron el eje del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Conoce, escucha y analiza con nosotros la rendición de cuentas que el mandatario federal entregó al país el 1 de septiembre. Con nuestra mesa de análisis, 2 años de acciones y compromisos cumplidos. Este lunes 7 de septiembre a las 9 de la noche por Televisión Tabasqueña. Somos Corat y somos la radio de Tabasco y Mega FM. Nuestras radiodifusoras transmiten ininterrumpidamente, llevando a los oídos de los tabasqueños noticias, música, entrevistas, temas de actualidad, cultura, educación, tradiciones y costumbres. Somos un medio de comunicación incluyente y promotor de valores que da voz a las personas y sectores vulnerables de nuestra sociedad, que da voz a las lenguas indígenas de nuestro estado. Sigue escuchándonos. Somos Corat, 37 años con Tabasco. Él
es chismosín. Le encanta propagar mentiras y alarmar. Hola, vecina, ya escuchó que la de enfrente se murió por coronavirus. ¿Cómo es usted chismoso? La vecina se fue a su pueblo por la cuarentena. Mentiroso. Tú también córtale a la desinformación. Evita ser víctima de personas malintencionadas que envían información falsa por redes sociales, WhatsApp o cualquier medio. Antes de compartir, consulta las fuentes oficiales. Prevenir está en ti. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Radio y TV UJAT se unen a los festejos del 37 aniversario de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Gracias por ser parte de la historia, cultura y el vínculo de comunicación del Estado. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe. Cuando sales a la calle sin cubreboca, ni tomas distancia, me pones en peligro y a los que amo también. Mami, llévame a casa. Aquí todos se van a enfermar. Tú también entiende la importancia de cuidarte. La contingencia aún no termina. Si bajas la guardia, puedes contagiarte. Si te enfermas, ¿quién cuidará de tu familia? Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Tabasco es alegría, calidad y el trabajo honesto de su gente. En Tabasco somos lo bueno. Visita loquesomos.tabasco.gov.mx y descubre productos y servicios que las empresas tabasqueñas pueden llevar a tu domicilio. Si tu negocio tiene este servicio, regístralo en esencia@tabasco.gov.mx. Consume local. Juntos y solidarios saldremos adelante. SEDEC. Gobierno de Tabasco. Únete con nosotros al homenaje en memoria de las personas fallecidas a causa del COVID-19, en el que autoridades estatales y de la Fuerza Armada de México realizarán un toque de silencio desde la explanada de Plaza de Armas a las 12 del día. Sigue diariamente la transmisión de esta ceremonia por Televisión Tabasqueña. La nueva normalidad se trata de cuidar nuestra salud y la de los demás. Por eso, yo soy solidaria. Al salir, siempre uso cubrebocas correctamente, tapando nariz y boca. No así. Es momento de ganar esta batalla. Juntos y solidarios, saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Mami, papi, ¿por qué la gente usa cubrebocas? ¿Aún no podemos salir? Tengo miedo. Durante la cuarentena, los niños y niñas pueden sentir temor, angustia o tristeza. Platica con ellos sobre la enfermedad. Escucha sus dudas y miedos. Explícales la importancia de cuidarse y estar en casa. Si necesitas ayuda, marca la línea de la vida 800-911-2000. Con salud emocional, saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Con sana distancia, protégete del COVID-19. Al hacer fila por las tortillas, la despensa, ir al banco o a la frutería, fórmate a metro y medio de cada persona. Lleva puesto tu cubrebocas y usa gel antibacterial después de pagar o recibir dinero. Por tu salud y la de todos, cuídate. Gobierno de Tabasco. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Y seguimos aquí en tu programa, Así de Fácil, cocinando estos ricos chilitos rellenos. Por allá ya pusimos también la carne de los tacos, ¿no, Jocelyn? Estamos tantito en lo que fuimos al comercial. Sacamos la carne del chile relleno y esa misma carne vamos a utilizar para las tostadas. Entonces ya adelantamos, del otro lado tenemos tostadas horneadas, le untamos frijol ya previamente molido, y le vamos a colocar la carne posteriormente. Bueno, para terminar con el chile, vamos a rellenar nuestro chile ya desvenado, ya cocido, aquí lo tenemos, con la carne previamente cocida.
Bueno, pues entonces en lo que estamos, ahorita vamos a armar esos chilitos rellenos, voy a mandar un poco de saludos de la gente que nos está viendo en este momento por acá. Quiero mandarle un saludo muy afectuoso al doctor Tilo Peláez y a la doctora Lupita Castillo. Lupita Castillo, que nos están viendo en este momento, un beso y un abrazo desde su consultorio. Así que un beso y un abrazo a mis queridos amigos por allá. Buenos días, por acá dice excelente receta para estas fiestas patrias. Guapísima la conductora, muchísimas gracias. Rafa, qué guapas están las invitadas. Así son todas las nutriólogas, preguntan por acá. De parte, buenos días, felicidades al programa. Pido me felicite a la señora Limni, que el día de hoy está cumpliendo años y también en una hora está dando a luz a su bebé Kenner Alejandro. Gracias, dice de parte de su mamá, la señora Graciela Vinagre de la ciudad La Venta. Pues un beso y un abrazo a esa nueva mami. Hola, buenos días, soy Mari Carmen Morales. Felicidades a la conductora y a las nutriólogas. Dice, aplaudo que las invitaran al programa. Necesitamos en estos momentos de pandemia el seguimiento de los especialistas en la nutrición para mejorar nuestra alimentación y dejar las comidas dañinas con tanta grasa, que es lo que nos lleva a las enfermedades y obesidad. Felicidades a esas dos nutriólogas, a Jocelyn, que ya la hemos visto, dice, en otros programas, y que queden muy ricas las recetas, Jocelyn. Dicen por acá, ya te están poniendo que ya te queden muy buenas. Buenos días, nos manda un saludo la señora Maricruz. Saludos al programa y a las hermosas nutriólogas de parte de la familia Alcudia Morales. Y doña Elvirita Sepúlveda, como siempre, mandando unos saludos a una servidora y a toda la producción, a la invitada. Justamente se ven muy sabrosos los antojitos. Feliz inicio de semana. Saludos al staff y a la producción. Un beso y un abrazo a doña Elvirita Sepúlveda también. Y bueno, pues por ahí ya estoy viendo ese chilito que ya por ahí le pusiste. Lo acabo de rellenar con la carne que previamente habíamos hecho. También un tip o la modificación que nosotros realizamos en esta receta es que tradicionalmente el chile relleno va capeado con huevo y frito. Aquí nosotros, para quitarle un poco de calorías, vamos a ponerle queso de hebra encima, meterlo a gratinar unos minutos y ya solamente le colocaremos la salsa y el arroz para acompañar. Perfecto, ahí está, en lugar de capeado, pues ahí está la otra opción. Por acá, cierto, nos están diciendo, es necesario desvenar los chiles. Lo que no comentamos, durante la pausa, lo que hicimos fue terminar de asar el chile y sí lo desvenamos, sí se desvenó. Entonces, se nos pasó comentarlo, sí es necesario desvenar el chile porque no vaya a ser, ¿no? Claro que sí, es importante desvenarlo y quitarle las semillas porque pues esto es lo que nos va a permitir que podamos rellenarlo bien con la carne. Y pues que no esté tan picoso, ¿no? Y aparte el picor del chile, bueno, pues para las personas que tienen gastritis, pues sí tienen que tener mucho cuidado, ¿no? O sí. Colitis o cualquier itis. Claro. O cualquier itis, chicas. Y bueno, pues por ahí ya estamos poniendo eso. Ahora, por ahí ya estamos poniendo el queso. Ahora, Jocelyn, ¿qué tipo de carne me recomiendas tú para unos buenos tacos de carne asada? Porque pues a los mexicanos, no me vas a dejar mentir, nos encantan los tacos. Sí, claro. En este caso tenemos un filete igual magro. Entre menor cantidad de grasa, es decir, de piel, hueso, aplica para cualquier tipo de carne, ya sea carne de pollo, de res, de pescado. Entre menor cantidad de tejido tenga, quiere decir que tiene menor cantidad de grasa. Este es un filete de res magro también. Igual tiene poca cantidad de grasa, ya está previamente marinado. Lo marinamos con naranja agria, pimienta, sal y ajo. Puede marinarse de una hora a media hora previa. Este está desde anoche, entre más tiempo más se impregna el sabor de los condimentos. Solamente colocamos una pequeña cantidad de grasa al sartén, que es lo que nos va a hacer la cocción de la carne. Y esta sería igual un buen tip para evitar colocarle mayor cantidad de grasa o que nuestra preparación tenga una abundante cantidad de grasa. Sí, ahí estamos viendo exactamente, yo sé lo que me comentabas, el asunto es tratar de no añadir las cantidades de aceite que normalmente utilizamos para cocinar. Digo, el aceite es muy bueno, no porque no estemos diciendo que no hay que agregar tanto aceite, quiere decir que el aceite sea malo. El aceite tiene vitamina E, contiene algunas grasas buenas, pero pues también, como decía Itzel desde un principio, lo importante son las porciones, ¿no? Y a veces sí, abusamos. Claro.
cuando nos dicen que algún alimento es bueno, a veces abusamos en las cantidades, ¿no? Entonces, bueno, pues ya todo lo malo y lo bueno, siempre medido, ¿no? Sí, claro, todo alimento debe de ser proporcional a lo que cada persona requiere. No por ser bueno, no por ser saludable, se puede consumir en exceso o de manera deliberada. También tiene que contarse, tiene que medirse a través de raciones. Por eso es importante que en casa también empecemos a aplicar la medida de alimentos. Puede ser de medidas caseras, puede ser a través de cucharas, cucharaditas, también utilizar tazas medidoras y poder contar la cantidad de alimentos que estamos ingiriendo diariamente. Exactamente. Y por allá yo veo que Itzel está armando, pero las tostadas. Ya se nos está adelantando. Sí, a ver, cuéntame, ¿qué estamos poniéndole ahí? ¿Cuánto nos recomiendas? Ahorita que me están diciendo que las porciones, que por aquí... Sí, bueno, aquí lo importante igual es resaltar que las tortillas son horneadas, no son fritas. Ya le coloqué la carne encima, son aproximadamente unos 20 gramos por tostada. Y le estoy montando la lechuga, los vegetales que son importantes, el tomate. Sí, aparte le dan ese sabor, ¿no? Aparte que, bueno, sí son importantes el comerlo, pues también saberlos agregar a cada uno de los platillos. En el caso de las tostadas, como tú mencionabas, pues son horneadas, contienen frijol, una buena cantidad de hierro, por allá tienen la carne, vitamina B12 y las verduras que no nos pueden faltar, ¿no, Itzel? Claro que sí, igual... Se ven abundantes. Sí, y son saciantes. Las verduras nos dan esa saciedad por el contenido de fibra que tienen. Oye, pues yo nada más estoy viendo las tostadas y ya se me está antojando el hecho de también es importante que ese platillo sea muy colorido y vistoso para el paciente, para el cliente, para la persona que va a degustar, ¿no?, de esos platillos. Así es, de la vista, como bien dicen, de la vista nace el amor. Es importante colocar o saber qué ingredientes vamos a ocupar en nuestras preparaciones, ya que no por ser saludable o bajo en grasa, tiene que ir sin color, sin sabor, sin chiste. Esta parte es la que debemos de promover, el saber utilizar alimentos coloridos que nos van a beneficiar también a la salud, sobre todo a la salud. Exactamente, y ahorita que hablabas de la palabra promover, yo voy a promover a estas dos nutriólogas, pero ¿qué les parece si antes de platicarles qué es lo que ellas hacen, vamos a un corte y regresamos aquí a tu programa? Así de fácil. ¿Recuerdas cómo se contagia el COVID-19? Su virus va de una persona infectada a otras por gotitas de saliva expulsadas al toser y estornudar, al dar la mano o tocar superficies contaminadas. Por eso es muy importante usar cubrebocas correctamente, estornudar en la parte interna del codo, lavarse las manos con frecuencia usando agua y jabón y mantener la sana distancia. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Es tiempo de reactivar las empresas de Tabasco, micros, medianas y negocios familiares. En TVT sabemos lo importante que es llegar hasta donde tus clientes se encuentran y sin invertir mucho, por lo que en apoyo a los comerciantes tabasqueños ponemos a disposición nuestros espacios en televisión y redes sociales. Informes en el 9931-770975. Impulsa tu negocio con TVT. ¿Qué tal? Soy Juan Aguilera Cid, director de TV4 en Guanajuato, y hoy me dirijo a ustedes para felicitarlos por este aniversario número 37 de Radio y Televisión de Tabasco. Un gusto y un orgullo que la televisión pública tenga éxito como lo tienen ustedes. Muchas felicidades a todo el equipo, muchas felicidades a su director, José del Carmen Chablé, y por supuesto a todos los televidentes. Que sigan los éxitos. Y
Millones de personas se han quedado sin fuentes de ingresos y hoy no tienen para comer a consecuencia de la pandemia. Te queremos invitar a formar parte de la solución. Familia sin hambre. Dona lo que puedas en www.micochinito.com/cochinito/anagua. Tu aportación ayudará con despensas para las familias que se han quedado sin ingresos. En este nuevo ciclo escolar, la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco transmitirá a través de la señal de los canales 46.2 y 46.3 la programación de Cadena 3 con contenidos para educación secundaria y Cadena 4 con contenidos para bachillerato. Consulta los horarios y contenidos dirigidos a educación secundaria y bachilleratos en las páginas www.tvt.mx y en www.gob.mx/c. ¿Y tú? ¿Cuál prefieres usar? ¿Preocupado por cuánto vas a pagar en tu próximo recibo? Despreocúpate. La aplicación CFE Contigo cuenta con un simulador de consumo que te brinda un estimado de tu próximo pago. Es muy sencillo. Solo tienes que ingresar la lectura actual de tu medidor y listo. No esperes más. Descárgala ya. Por ahí la carne asadita, esas ricas tostadas que prácticamente ya están servidas. Y ya tenemos ese chile que pusimos igual a gratinar, que en vez de capeado le pusimos por ahí queso Oaxaca, ¿no? Sí, lo metimos al micro a gratinar aproximadamente un minuto. Y ahorita le vamos a colocar encima la salsa roja. Que es ya lo que falta. Y bueno, pues yo sigo mandando todos los saludos que nos están llegando, que son varios. Por acá dicen, buenos días a todos en el programa, soy la señora Karina, un saludo muy especial a la señorita Susi, muchas gracias. Dios la bendiga a todos los que hacen el programa, sí, muchísimas gracias a toda la gente que nos ve diariamente, creo que la señora Karina, mandamos un saludo hasta Macuspana porque de allá es. Por acá también mandamos un saludo al doctor Marco Chico, saludos al programa así de fácil y al staff de TVT. Felicito a las nutriólogas por compartir sus recetas saludables y gracias a Susi por promocionar el buen balanceo y nutritivo. Sinceramente, el doctor Marco Chico, un beso hasta Texas que nos está viendo el doctor Marco Chico porque él no se pierde toda la barra de programación de televisión tabasqueña. Buenos días, por favor, le pueden mandar un saludo a mi hijo Raúl Alejandro Macías García por sus 2 añitos de vida. Los vemos en el fraccionamiento Villa del Cielo. Pues un saludo y un abrazo a ese chiquitín que está de cumpleaños y de manteles largos. Consiéntanlo mucho. Hola, quiero mandar un saludo a las hermosas nutriólogas del día de hoy, en especial a la nutrióloga Jocelyn Alcudia. Saludos a las nutriólogas y gracias por las recetas saludables que nos están compartiendo, en especial a la nutrióloga Itzel, que se ve muy bonita. Por acá mandamos a Antonio Avia también un saludo que nos está viendo y a Fernando Escobar que dice que no se pierde el programa. Un saludo, mi Fer. Por allá ya tenemos el chilito, veo que le pusieron arroz. Sí, para acompañarlo y para que nos saciemos bien, lo acompañé con un arroz blanco, también la salsita de tomate abajo que ya habíamos realizado previamente. Que quedó espesa, ¿no? Que por eso decías. Sí, por eso utilicé 2 tomates para que quedara en esta consistencia no tan acuosa. Perfecto. También se le colocó chile, aparte de que el chile está picosito. Ahí estamos con él. Ahora sí, a ver. Ahí estamos viendo el chilito ya relleno que nos está mostrando Itzel. Y a ver, platícame, Itzel, ¿qué es lo que hacen ustedes? Platícame un poquito, porque ustedes tienen una organización, ¿no? Claro, nosotros venimos de OENTAP o en Tabasco, que es una organización de nutriólogos en la que buscamos fomentar el cambio de hábitos, activarlos con actividad física. Esta idea surgió en el 2019 y, bueno, OEN significa Organización de Educación en Nutrición del Estado de Tabasco. Perfecto. Ya tenemos las tostadas también listas, ¿verdad? Sí. Ahí estamos. Ahorita nos van a dar las redes sociales de OEN. ¿Qué significa OEN?
OEN significa Organización de Educación y Nutrición. Somos un grupo de nutriólogos preocupados por la salud más que nada en nuestro estado. Nos dedicamos a dar pláticas, talleres, orientación nutricional a la población. También damos consultas nutricionales. Tenemos nuestras redes sociales en Facebook. Nos encuentran como OEN Tabasco y en Instagram como OEN Tab. Ahí estamos subiendo diariamente recetas. De hecho, las recetas que estamos preparando las pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos subiendo recomendaciones, información acerca de enfermedades y tips que les pueden ayudar a mejorar su salud. Perfecto, entonces vamos a buscar OEN en Facebook y también están en Instagram, ¿verdad? Sí, claro, OEN Tab nos pueden encontrar en Instagram. Perfecto, ahí estamos también. Terminamos con esos ricos tacos de carne asada que yo sé que pues también una de las delicias que se hacen aquí en México y por lo cual nos caracterizamos son unos ricos tacos, ¿no, Jocelyn? Sí, claro, aquí somos muy garnacheros, la verdad. Y claro, ¿cómo no se puede incluir por ejemplo, nuestros pacientes? Les incluimos de todo, desde tacos, tostadas, desde cualquier tipo de alimento que ustedes crean que no se puede consumir estando a dieta o estando bajo un régimen de alimentación, nosotros lo colocamos. En esta ocasión lo que estamos evitando es la fritura de la tortilla, solo vamos a utilizar la tortilla de maíz fresca sin someterla a fritura. La carne igual fue preparada con poca cantidad de aceite. Obviamente vamos a utilizar suficiente cantidad de verduras, de vegetales. En este caso ya hicimos un pico de gallo con cebollita, cilantro y tomate. Perfecto. ¿Qué les parece si vamos agregando ya la carne a esos ricos tacos? Que yo siempre he dicho que todo cabe en una dieta sabiéndolo acomodar. Definitivamente todo entra dentro de una dieta sabiéndolo acomodar. Y ahí estamos viendo que es una... Nos decías el tipo de carne, Jocelyn, para pedirlo, para hacerlo y que obviamente sea una... Un platillo muy rico. Sí, puede ser falda de res, puede ser como les mencionaba, con que sea magra, que no tenga tanta cantidad de grasa, no hay ningún problema, puede entrar perfectamente en nuestra alimentación. Todas las carnes tienen un buen contenido de proteína. Lo importante es cuidar la cantidad de grasa que contiene y que se le añade también. Ahí estamos viendo que hicieron las chicas aquí, las nutriólogas, una salsa pico de gallo, le agregamos, se agregó tomate, cilantro, cebolla, se le puso un poco de limón y por ahí un poquito también de sal para darle sabor. Y es cuestión de darnos a la idea de cómo podemos jugar y manipular esos alimentos, ¿no? Jugar con los alimentos, obviamente, siempre incluir las verduras de manera saludable, no con tanta cantidad de grasa como lo platicábamos al inicio, porque al final del día... pues las verduras absorben todo ese aceite. Entonces, por mucho que digamos, bueno, es que estoy comiendo, consumiendo las verduras, cuando ya tienen una cantidad de aceite, señores, unas se vuelven no tan saludables, un poco tóxicas y aparte con más calorías de lo que queremos, ¿no? Entonces, bueno, pues tengamos ahí en cuenta esa parte. Por ahí ya tenemos esos ricos tacos. Recuérdenme las redes sociales, chicas. En Facebook nos encuentran como OEN Tabasco y en Instagram como OEN Tab. Perfecto, si queremos a lo mejor alguna asesoría, de manera grupal también lo hacen, ¿no? Sí, claro, hace poco acudimos a un poblado en Chiltepec, Paraíso, ahí dimos una plática a un grupo de 15 personas, les dimos una plática, una orientación acerca de los beneficios de la buena alimentación, de realizar actividad física, un breve taller de lectura de etiquetas. Y también les estamos llevando la asesoría nutricional bajo un régimen. Les estamos midiendo por un grupo de WhatsApp que tenemos. Les estamos midiendo los avances que van teniendo. Perfecto. Ahorita yo creo que ya se está dando ese lugar a nutrición que se necesitaba, como lo platicábamos antes de entrar al programa, esa posición. No nada más por la parte de la profesión, sino porque realmente tenemos que tener una educación en cuestión de alimentos, en cuestión de nutrición, para gozar de una buena salud y una excelente calidad de vida. Pues no me queda más que agradecerles, chicas, de verdad, que nos hayan traído estos platillos tan mexicanos, sabrosos, y darnos ese toque y esa idea de que el hecho de que incluyamos la parte de nuestra cultura, nuestra gastronomía, en este caso mexicana, no quiere decir que lo vamos a dejar de hacer saludable. Muchísimas gracias, Jocelyn. Gracias. Muchísimas gracias, Itzeli. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está viendo en este momento. No se pierdan mañana su programa Así de Fácil en punto de las 10 y quédense en la señal de Televisión Tabasqueña para ver ahorita a las 11 con mis compañeros de este día. Nos vemos.